Els estimo. Bé, bona tarda a tothom un altre cop. Comencem la segona part d'aquesta jornada d'aspectes legals sobre el documental. Estarem fins les 8. Aquesta segona part es tracta bàsicament de que vosaltres feu preguntes als ponents i ens agradaria que fos una part molt pràctica. Quan els heu sentit parlar, amb ells dos al principi, sentíeu que mencionaven una llista. Aquesta llista són una sèrie de preguntes que se'ls va passar perquè tots dos es poguessin preparar a la jornada d'avui. Aquesta llista es va fer des de Prodox i són sobre aspectes legals, però tot i així, sobre problemes legals que teniu vosaltres quan enceteu un rodatge o us trobeu amb si una fotografia té drets, què passa si una música sona quan esteu rodant, si graveu per un quadre, vull dir una pintura, etcètera, etcètera. Doncs aquestes preguntes se li van passar amb ells perquè preparessin les seves ponències. Tot i així, aquesta segona part va més endreçada a vosaltres, que feu les preguntes més concretes i sisplau, l'únic que us demanaria és que aixequeu la mà perquè us puguem passar el micro, perquè si no, de veritat que no se sent, i que us presenteu i ens digueu doncs, el nom i en quina empresa treballeu o què feu per situar-vos i després la pregunta i a qui va adreçada. Doncs podem començar quan vulgueu. Algú? Sí. Bueno, abans la Carla vol dir una cosa. Sí, perdoneu que jo us he de fer un... us he de... dir que respecte a una de les diapositives que he passat, val? Hi ha un error que de fet he estat absolutament inconscient i que el Ramon m'ha fet caure, que és que la durada dels drets morals de l'intèrpret en l'actualitat són per tota la vida. Vale? Fins a l'any 80, ai, perdó, fins a l'any 2006 eren 20 anys, però després es van equiparar els drets morals de l'autor, i és a dir, per sempre, val? És a dir, que no entrarien en domini públic el que s'anomenarien els drets morals del intèrpret, val? Simplement aquesta precisió que al preparar aquest PowerPoint jo he anat tan ràpida que encara de cop i volta he pensat en l'any 2006 en comptes de pensar gairebé en el 2013. Vale? Gràcies. Aquí hi havia una vieja discussió, no? De la que esta reforma es reflejo, que es la de la posición que merecen los artistas dentro de la legislación de propiedad intelectual. Y los artistas no quieren ser tenidos en menos que los autores. Y de hecho, esto explica una terminología extraña que existe en la ley española de propiedad intelectual, que nos habla no de derechos de autor y derechos afines, vecinos o conexos a los derechos de autor, que es la terminología internacional, sino que nos habla de derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad intelectual. O sea, hay una distinción que los dos al hablar hemos dado un poco por supuesta, que es la que separa las obras que en la ley española viven, por decirlo así, en el libro primero, de lo que convencionalmente llamamos prestaciones, que vivirían en el libro segundo. Los artistas no crean obras, sino que producen prestaciones. La interpretación o ejecución de un artista no es una obra, es una prestación. El autor sobre la obra tiene derechos de autor. El artista sobre la prestación, la interpretación o ejecución, sea musical o sea audiovisual, tiene, nos dirían en cualquier otro país, derechos vecinos, afines o conexos a los derechos de autor. En 1987, cuando se discutió lo que sería la nueva ley de propiedad intelectual, a los artistas no les gustó que sus derechos se definieran por referencia, como si fueran un apéndice a los derechos de autor. O sea, no querían que sus derechos fueran derechos afines a los de autor, vecinos a los de autor, conexos. Y como en este país nadie es menos que nadie, pues se dijo, bueno, pues hay derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad intelectual. Esto es una vieja discusión, aunque la frontera entre los autores y los artistas es una frontera peculiar, porque los artistas comparten cosas con los autores. Por ejemplo, el hecho de que en la interpretación o ejecución está el artista, de la misma manera que el autor está en la obra. Y esto es lo que explica que a pesar de que los artistas vivan, muy a disgusto por cierto, en el libro segundo, tengan derechos morales, al igual que los autores. Son los únicos de los que viven en este ático tan lleno de gente que es el libro segundo,
que tienen derechos morales. Nadie más los tiene. No los tienen ni los productores de fonogramas, ni los productores de grabaciones audiovisuales, ni los realizadores de meras fotografías, ni las entidades de radiodifusión, etc. En cambio, los artistas sí. Y por eso, poco a poco, se está cocinando un concepto que sería capaz de acoger a autores y artistas, que sería el de creadores. Es decir, los artistas también se tienen por creadores. Y este es un título que, bueno, no se les discute. Lo que no son es autores. Es solo una puntualización al hilo de la que ella acaba de hacer ahora. Pero la distinción entre obras y prestaciones es una distinción fundamental en materia de propiedad intelectual. Que creo que también, yo es que he ido tomando algunas notas de cosas que se me ocurrían mientras iba escuchando la interesantísima exposición de Carlota, creo que también nos ayudaría a entender un poco la posición del productor con respecto a sus propios derechos y a los derechos que tiene de forma derivativa. El productor audiovisual, o mejor dicho, el productor de una grabación audiovisual, tiene sus propios derechos sobre la grabación audiovisual. Es decir, él tiene derechos afines, vecinos o conexos sobre su propia prestación, que es la grabación audiovisual. Y estos son los que están sujetos a un plazo de 50 años que se computa a partir de, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el productor audiovisual es titular derivativo de los derechos de autor. Y si ha adquirido los derechos de autor y no los ha adquirido con ningún límite temporal, los derechos de autor sobre la obra los va a tener incluso cuando se hayan extinguido los derechos sobre su grabación, lo cual le va a permitir seguir controlando la explotación de esta grabación en la medida en que en ella está incorporada la obra. O sea, esto tengámoslo en cuenta también, ¿no? Es decir, el productor tiene sus propios derechos. ¿Qué es lo mío? Lo mío es la grabación audiovisual. Pero claro, yo para hacer una película necesito adquirir los derechos de los autores de la obra audiovisual. Y en principio, si no se prevé una limitación, lo que se entenderá es que el productor ha adquirido los derechos que le han cedido los autores, incluso hay una presunción de cesión de los derechos de los autores de la obra audiovisual al productor, pues los tendrá hasta que acabe el plazo de protección, ¿no? Hola. Una pregunta ja concreta i una mica en la línia també del que comentàveu de les preguntes aquestes que teníeu previstes. Potser m'avanço. Va sobre les presències col·laterals en documental. És a dir, cas de personatges que apareixen, és a dir, que no són objecte de l'interès de la càmera, però que apareixen en un segon pla, per exemple, en grups de gent més nombrós o en grups més reduïts, si hi ha alguna diferència, i com hem de tractar un cas o uns altres, i també la presència de marques o de imatges amb copyright, per exemple, en cartells o simplement un entrevistat que porta una samarreta amb un logo de Nike o un Mickey Mouse. Perdona, com et dius? Adrià Quatrecases, d'Umbilical Productions. Gràcies. Bueno, aquesta és com cinc preguntes, no? En una, no? És a dir, el paquet audiovisual, no? I això què és? Un documental? Bueno, a veure, en principi, si les persones es poden identificar o no es poden identificar, el problema de la imatge de la persona és que tu la puguis identificar, val? Una altra cosa és si està en un espai públic o no està en un espai públic, val? Si està en un espai públic i és un lloc públic, en principi no tindries que haver-hi cap problema. El que passa que la llei de l'honor, la intimitat i la pròpia imatge diu que tu aquesta imatge la pots utilitzar en la mesura en què tingui una finalitat d'il·lustrar un fet d'actualitat. Clar, fet d'actualitat pròpiament dit, segons com el documental no ho és. Val? De fet, les excepcions a la llei ho diu clarament. Val? Cuando, su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejercen un cargo público, per exemple. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Clar,
Aquí el tema és la lletra C de l'article 8, informació gràfica sobre un suceso o acaecimiento público quan la imatge apareixi de forma accessòria. Sí que és veritat que seria de forma accessòria al teu cas, però és un element d'informació gràfica? Clar, és la pregunta. Si és informació gràfica o no. Aquí nosaltres ens hem trobat, per exemple, casos, val? Casos que alguna persona que s'ha sentit identificada, que és això que vosaltres comentàvem abans en el d'allò. Mira, nosaltres en un cas en concret, nosaltres en aquest cas hem estat representant a un afectat, amb un documental, es van muntar unes imatges d'arxiu i hi ha unes imatges d'arxiu amb un documental bastant crític, val? I a més d'un tema que ha sortit en els diaris, i surten unes imatges d'una persona en concret fent la seva activitat professional, de fet, i bueno, se l'identifica perfectament. Val? A més, inclús es fa servir posteriorment aquesta seqüència d'aquest documental per fer la promoció. En principi, la productora havia adquirit perfectament els drets d'arxiu i tal. Què passa? Que ni la persona afectada, bueno, la persona afectada no veu aquell documental, el veu un veí de la ciutat. Diu, escolta, l'altre dia vaig veure un documental. Què dius? Sí, home, sí, i tal, vés a mirar-te, l'està penjat i tot. I, clar, és una persona dins de la ciutat on viu, reconeguda, reconegudíssima, dins de la professió que fa, reconegudíssima. Era accessori l'ús, segur. Era simplement efectes d'il·lustrar, segur, però el que també es deia en aquell cas era bastant bèstia, també s'ha de dir, perdó. Però era bastant horripilant. Amb la qual cosa, clar, dius, ostres, equilibrio de derechos. Sí. Passeigística. Entres en un mercat, no?, i estàs seguint un personatge i està la, bueno, gent del mercat, les parades, i tu vas la, sí, càmera. Si la presència és així i la identificació és accessòria, realment accessòria, doncs, bueno, de tota podria manera, intentar colar. Però si et venen a buscar les pessigolles, tens les a perdre normalment, no? O sigui, és molt difícil que una persona anònima, però si la senyora, la peixatera que va seguint el teu personatge, acabar amb un advocat dient, bueno, que no vol sortir... També dependrà de... O sigui, clar, això és una, és el que deia al final de tot, no? És a dir, depèn del risc, no?, que corres, clar, és el risc de dir, valorem-ho, no? És a dir, jo ara m'he d'anar a buscar la peixatera d'una parada d'Hongria, de Budapest, tal, no sé què, no sé quantos, tal. Si es veu ben bé que és un trànsit, que tal, a veure, aquella peixatera em veurà el documental, per dir-ho pràctic, de fer-ho en forma pràctica, i jo puc dir que, escolti, que miri, això és una cosa accessòria, que tal, no sé què, no sé quantos, no l'he fet servir més enllà del documental, dins del documental, no l'he fet servir pel tràiler, no l'he fet servir per res més, apareix un segon, dos segons, val? És el que deia d'alguna manera aquesta altra sentència, no?, que deia el Ramon, no? Escolti, si jo l'he utilitzat, res, un segon, dos segons, i a més, accessòria, i a més està com difuminada ja la imatge, no?, perquè com ho veig tan ràpid, jo ho veig complicat, però clar, és a dir, qui diu que no? Hi ha advocats que es dediquen als les caces recompenses, no? És a dir, als Estats Units hi ha els rewards lawyers, i tu et trobes que el que ells anomenen el depiction rights, doncs escolta, hi ha gent que s'hi dedica i que et demanarà una quantitat miniatura per no anar a un judici i que tu diràs, mira, prefereixo pagar aquests $300, $500, $1,000 abans de tenir un plet. A veure, aquests casos així jo no n'he viscut, val? És a dir, casos d'aquests d'imatges... I lo de les marques, que això és molt interessant, perquè ara sí que veiem amb la, no sé, moltes sèries nord-americanes especialment, no?, que sempre van, sí, difuminades totes. No, però bueno, no, no, però inclús pel carrer o edificis que van tapades. Clar. A nosaltres, quan es passa això, que estem en un documental i això, el que està seguint porta una samarreta de Levi's o, aquí... o d'Estrella Damm, jo què sé. Sí. Que... Estan tapades perquè no es vol cometre una infracció, bueno, ells... o perquè és un càstig per, clar, no haver volgut acceptar. Però nosaltres no ho tapem normalment. Nosaltres sempre ho destapem tot aquí, en aquest país. I aleshores, no acostumem a tapar, però realment es podria venir algú a reclamar alguna cosa en un cas de documental?
Clar, fora. Després, no, bueno, clar, aquest és el problema que ens trobem. Clar, el problema és la distribució internacional. Que... No? Sí, ha dit que no. Milagro, un no por fin. No. No, no. Perdona. Disney ha posat aquest producte, la camiseta és una, és una, és una samarreta que tu has comprat a un comerç amb una llicència, se suposa que l'has comprat per fer-la servir, doncs no veig. No veig, no veig cap problema. Ara, em fa una certa por opinar sobre la normativa d'altres països, que no la conec. És a dir, no sé si, com que la distribució és mundial, no sé si efectivament doncs, als Estats Units, a l'estat de no sé què, doncs, hi ha una norma que diu, ho ignoro. És a dir, això seria una cosa a aclarir. Crec que hi ha qui es dedica, no?, a fer el clearance quan tu has de traslladar una pel·lícula o un mercat determinat, doncs bueno, fan una anàlisi per saber doncs, quins riscos pots córrer, tant per això com per altres raons. I potser apareix una imatge que aquí considerem absolutament banal, i allà la consideren doncs, que és una cosa, no diré que pornogràfica, però gairebé. Tanto que amb aquesta imatge allà podries tenir problemes, i en canvi un advocat d'aquí t'ha dit no, aquí no hi ha cap mena de problema. Jo diria amb aquesta reserva, jo diria que, bueno, escolta'm, tot, vivim en un món de marques, i si surt un personatge que puja amb un cotxe, el cotxe és un cotxe que portarà una marca, serà perfectament identificable, i això no significa que el titular de la marca... El titular de la marca el que té dret és que el seu producte estigui identificat amb la marca. I més aviat veuria problemes si amb un producte li treus la marca. Sí, espera un segon. Hi ha una cosa que s'acostuma a fer, és, t'ho dic perquè afecta a nivell de pressupost i nosaltres ho veiem moltíssim, és la versió, i això es pressuposta des del principi, gairebé des del moment del desenvolupament, la versió pel teu país, per la teva normativa, i la versió internacional. I això a vegades ho veiem, que per una distribució, per una exhibició determinada, tens doncs el que comentava el Tono, no? Doncs aquí no passa res, doncs es veu tot, i per una versió internacional sí que hi ha certs punts que estan difuminats. Sisplau, no parlem sense micro perquè és que no se sent de veritat, eh? Vull dir, si necessiteu parlar, agafeu el micro perquè no se sent. Jo voldria simplement afegir una cosa al respecte d'això. Clar, en aquest cas també hem de tenir en compte que no és el mateix un documental que una ficció, val? Llavors, si tu ho centres dins del món del documental, efectivament, i tu estàs visquent una història amb un personatge concret, però que efectivament hi haurà un guió, hi haurà un seguiment concret, no espontani, però aquella persona s'ha vestit amb una samarreta X o el dia següent va amb unes bambes X, a veure, si, clar, si tu la captes frontalment, evidentment es veurà la samarreta, però tu no ho fas expressament. Val? Una altra cosa és que efectivament t'hi recreïs, no? I que després un altre dia hi tornis a recrear-te i que casualment sempre és la mateixa samarreta o és de la mateixa marca, saps? I llavors aquí el que sí que es podria sentir al·ludir de la marca seria amb el tema de la reputació, segons quin tipus de documental i de la manera que es tractés. Va? Yeah, bueno. Però bueno, això és una cosa que en principi, com explicàvem abans, és la llibertat d'expressió, val, l'interès general, i després doncs, si aquesta marca realment amb aquest ús tan accessori o incidental o efímer o diguem-ne inevitable, val, i no és desproporcionat, val, no és desproporcionat, en principi no tindria per què haver-hi cap problema. Si no, imagina't una samarreta, però clar, jo hauria de tapar el rellotge, les ulleres, sí, sí. No, les camises que porten, sí. No, moltes vegades és un càstig per no acceptar segons quin product placement, més que un tema legal. Amb el surrealista no, és perquè hi ha un criteri que ho ordena tot, que són els diners. Exacte. Almenys tens un nord molt clar. No, però per exemple, entendria més que una persona es queixés que un producte seu no s'identifica com a seu,
que no al contrari, és a dir, que tu treguis un cotxe d'una marca determinada i que allà s'hagi esborrat la marca, digues, escolti, aquest és un cotxe de la meva marca, jo tinc dret a identificar el meu producte amb la meva marca, que és la seva funció, no? Ara sí, el que hi ha doncs, és una denigració de la marca, seria una altra qüestió, però el cas típic que senzillament una persona va vestida com ha volgut anar vestida... Doncs... Bueno, agafes un telèfon concret, no? És a dir, s'agafa un telèfon concret o es fa servir un ordinador concret? No, és el que diu el Ramon, tot. O sigui, des del moment que captes la realitat no hi ha pràcticament res avui en dia que no tingui un referent de la marca. L'altra cosa és que si t'hi recreïs, saps? És allò tal, no? I dius, home, t'estàs recreando aquí, no te passes. Hola, soy Valeria de Inicia Films. Quisiera saber, tengo una secuencia en la que la cámara sigue una pared, hay una persona hablando, hay como un traveling en una pared y vemos una foto de familia, ¿vale? En la que se identifica un menor. Seguimos el traveling, hay una foto de arte, pongamos, y de fondo tenemos la tele con música. ¿Qué derecho se le pagará ahí? Quítala, tía. Sácala. A ver, lo tuve y lo solucioné de la manera siguiente. Quitamos la parte con el niño porque la madre dijo que aparecía su hijo, que se le reconocía, y estábamos en la casa de la abuela, lo cual ella no había dado su consentimiento para grabar. Pagamos a la Begap los derechos de una foto que es de más de hace 25 años, lo cual no sé si hicimos bien o no. Y la música, la música ahí está. Todavía bailamos. Con lo de la foto me atrevo. En la ley española, no en todos los países, pero en la ley española se establece una distinción entre lo que se llaman obras fotográficas y lo que se ha decidido llamar meras fotografías. Un poco el punto de partida sería el de que todas las fotografías, o al menos todas las fotografías de realización humana, yo quizá dejaría a un lado esas fotos desagradables que nos hacen con un radar, que son de realización automática por una máquina, en todas las fotografías de realización humana, por lo menos estas, estarían protegidas. Ahora, para que una fotografía sea una obra, debe ser original. Si la fotografía es original, si es una forma expresiva original, entonces entra en el libro primero, el fotógrafo es un autor, y tiene sobre la fotografía derechos morales y derechos económicos que duran toda su vida, más 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo su fallecimiento. Ahora, esto es muy complicado de explicar, pero es muy fácil de computar, este criterio de computar a partir del 1 de enero del año siguiente, y luego es muy manejable, mucho más que hacerlo de fecha a fecha. Ahora, si la fotografía no es original, entonces no sería una obra fotográfica, sino que sería una mera fotografía. En ese caso, el mero fotógrafo no ostentaría derechos morales y los derechos económicos durarían solo 25 años y contados desde que se tomó la fotografía, o sea, no desde la muerte de la realidad. Entonces, cabe la posibilidad de que si es una mera fotografía no hiciera falta obtener autorizaciones ni pagar. Es que como era de un menor, por eso teníamos la duda también. Claro. Si es un menor, es un problema de derechos de imagen, que es el derecho fundamental que todos tenemos a controlar nuestra propia imagen. Si es una fotografía, además del derecho de imagen de la persona efigiada, de la persona retratada, tenemos los derechos de propiedad intelectual de la persona que ha tomado la fotografía. Por ejemplo, hay un caso relativamente reciente del Tribunal de Justicia, que es el caso Painter, que tiene su origen en un caso muy truculento, que es el caso de Natalia Campuch, en el que los periódicos, cuando esta mujer consiguió liberarse, publicaron, cuando todavía su imagen no era conocida, publicaron una fotografía de esta mujer cuando era niña. Y luego hicieron, pues con un tratamiento informático, una especie de extrapolación para decir cómo sería ahora después de los años que han pasado, ¿no? Entonces se discutía, porque la señora Painter, que era la fotógrafa, planteó una demanda contra los medios de comunicación que habían publicado esa fotografía, se discutía si la fotografía era o no una obra, ¿no? Y creo que allí no había la distinción, de hecho la tenemos en España y en Austria, entre obra fotográfica y mera fotografía. Entonces lo que se discutía
es si había o no había originalidad. Pregunta que no responderé si no es delante de mi abogado. Yeah. O sea, decir cuándo hay originalidad, bueno, esto es de pero vamos, compadezco a todo juez al que le llega un caso en el que le dicen que se pronuncie sobre si una fotografía es original o no es original. Y le compadezco. Y les llegan con mucha frecuencia. ¿Y la música, la segunda parte de la pregunta? O sea, que lo de Begap dependería de si aceptáis o no la valoración que os ha propuesto Begap en el sentido de que es una obra. Yo diría, bueno, depende, me acojo a su... veámoslo. Si es original, será una obra, y veremos entonces si Begap administra los derechos y por lo tanto tenemos que obtener una autorización y en su caso pagar la cantidad que esté prevista en sus tarifas. Pero si no es una obra y han pasado 25 años desde la realización, entonces se puede utilizar con toda libertad, sin pedir ningún tipo de permiso y sin ni siquiera indicar quién es el fotógrafo. Cosa que es muy chocante. De hecho, hay una cierta tendencia, casi de cortesía, a por lo menos reconocer eso que la ley no reconoce como derecho moral, pero sí parece que, bueno, que los buenos usos exigirían identificar quién es la persona que ha hecho esa mera fotografía. De tota manera, aquest és un exemple de la desprotecció que tenim una mica els productors o quan anem a fer documentals històrics, per exemple. Sí. Clar, és del tot... inviable econòmicament. Tu vas a fer un documental sobre Pau Casals, no? I te'n vas a casa d'una persona que l'havia conegut o del que havia sigut el seu representant, que sé, un intern, i t'obre la caixa de sabates plenes de fotos, sí, de fotògraf. Aquestes sí que són obres totes, perquè són fotografies d'artistes que tu veus que són fotografies professionals. Clar, és inviable investigar... Tu potser n'utilitzaràs 50 d'aquestes fotografies. Yeah. Com és inviable per un productor català intentar esbrinar l'autoria d'aquestes obres de l'any 39, de l'any 40, qui les va fer? Bueno, però aquí... És un problema... Les obres huérfanes. Aquí ha vingut en ajut nostre la Unió Europea, sí, que acaba d'aprovar una directiva sobre obres huérfanes. És a dir, directiva del Parlament Europeu del 25 d'octubre de 2012 sobre ciertos usos autorizados de obres huérfanes. Lo de obras huérfanas es un término así como muy muy dickensiano, ¿no? Uh-huh. Evoca una situación de las obras que consiste en que no tenemos interlocutor, no podemos localizar a nadie para que nos dé la autorización para utilizarlas. Conviene no confundir obras huérfanas con obras anónimas. O sea, una obra cuyo autor tenemos perfectamente identificado puede ser huérfana. O con ser un inculto. ¿Eh? O con ser un inculto. No sabía de quién era. ¿Eh? Bueno, no, pero, no. El problema no es no saber de quién era. El problema es, sepamos o no de quién es... Sí. No hay interlocutor. No hay interlocutor. No, sí. No tenemos a nadie localizado a quien le podamos decir, quiero usar esta foto, dame la autorización. Sí, este es el caso típico de estas fotos, que incluso claro, detrás te pone foto, Navarrete, no sé qué, pero del año 39. Lo que se solía hacer hasta ahora era, más o menos, decir, bueno, a ver, ¿qué se ve en la foto? A ver si, en función de la imagen... yo puedo ubicarla en el tiempo. Si en función de la imagen la puedo ubicar en el tiempo y veo que es una foto de los años 40, bueno, pues voy a ver, fiándome de mi olfato o del criterio de alguien que tenga una cierta experiencia, si es una mera fotografía, en cuyo caso los derechos ya estarán extinguidos. Y no me meto en líos del llamado derecho transitorio, que significa... que las meras fotografías en España están protegidas a partir de 1987, y yo una pregunta que nunca dejaría de hacerme es si esa protección decidió aplicarse a las meras fotografías que se habían realizado con anterioridad. Probablemente la respuesta es que sí, pero sería una cosa a discutir. Ahora, si no... ¿El micro? ¿Qué hemos de hacer? Sí... Si llegamos a la conclusión de que no tenemos claro que sea una mera fotografía, es decir, que el riesgo de que sea obra fotográfica es muy elevado, o en cualquier caso, pues que la fotografía, ya se ve por lo que sale allí, es de 1990, entonces lo lógico sería que intentásemos localizar a la persona que nos tiene que dar la autorización. Si, después de una búsqueda diligente, que es el concepto clave de esta directiva, no conseguimos localizar a quien debería darnos el permiso, entonces la directiva nos permite utilizarlo. Ahora, esta directiva, no sé si se puede decir esto en esta sala, es una directiva
que nos va a resolver muy pocos problemas, porque no es una directiva cuyos beneficiarios sean cualesquiera personas que quieran utilizar obras huérfanas, sino únicamente las bibliotecas, centros de enseñanza y museos accesibles al público, así como archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión. Que es una directiva, pues bueno, ha intentado resolver un problema, que es el de la creación de las grandes bibliotecas digitales. Sí, sí, esto va a remolque de Google. Va a remolque de Google. Y lo que quiere es que se puedan crear las grandes bibliotecas digitales europeas. Yo soy un productor audiovisual, es decir, no soy ni una biblioteca, ni un centro de enseñanza, ni un museo accesible al público, ni un archivo, ni organismo de conservación del patrimonio cinematográfico, y quiero utilizar una obra huérfana, lo que me van a decir es, lo siento, usted tiene que pedir permiso. Y si no puede localizar al titular, entonces descubrimos el segundo nombre de las obras huérfanas, que nadie usa, pero que yo les sugiero que utilicen, que es el de obras apestadas. No las toques porque te van a contagiar un pleito. No las toques, abstente. La respuesta que todo abogado tiene en la boca, no. ¿Lo puedo usar? No. 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 ¿Cuál es el riesgo? Yo que sé cuál es el riesgo. El riesgo es muy bajo mientras esa obra no la expongamos al público. Pero a la que la expongas al público, el riesgo ha crecido de manera exponencial. Entonces, te saldrá alguien que te dirá, oiga, esta obra, esta fotografía, la tomó mi padre, yo soy el titular de los derechos de propiedad intelectual, con independencia de que usted haya hecho o no una búsqueda diligente, usted no es de los beneficiarios de esta directiva, que por cierto todavía no está incorporada al derecho español, por lo tanto usted ha cometido una infracción contra la propiedad intelectual. Pues, que este es otro de los casos en que la ley de la propiedad intelectual crea, es un tapón claro hacia la creación, hacia la creatividad. Sí, porque bueno, no, incluso se da. No, imagínate, es que a mí me ha pasado. Son fotografías encargadas por el propio personaje. Incluso en ese caso los derechos se siguen manteniendo, ¿no? ¿Cómo que? O sea, un autor, un intérprete, un músico, ¿no? Un actor que ha encargado él, pagó él una fotografía y la tiene su hija en su cajita de zapatos. Esa foto la pagó y la tiene la hija y te la da para que la pongas en tu documental. Pero claro, ¿ahí qué pasa? Hay un problema que estábamos hace poco en una jornada sobre propiedad intelectual y alguien sugería como en sentido que se introdujese una reforma, que es el de las obras creadas por encargo. Bueno, la ley no establece ninguna presunción a favor del comitente, esto es, a favor de la persona que ha realizado el encargo. Si tú encargas una foto y quieres algo más que poder tener la foto sobre tu mesa o colgada en la pared de tu casa, esto es, si quieres algún derecho de propiedad intelectual sobre la foto que has encargado, escribir un contrato, ¿no? Porque el único derecho que te garantiza la ley de propiedad intelectual, si eres propietario de una obra plástica o de una fotografía, creo que también se incluyen ¿no? las fotografías, es el derecho de exposición pública. Pero exposición pública en el sentido más tradicional. Claro, esto es, cuélgala de una pared. Digitalizar y poner en una página web ya no es exposición. No, porque es el soporte físico. La exposición es una modalidad de la comunicación. Tenemos la ley que han hecho nuestros parlamentarios y que los diferentes sectores han dejado hacer. Sí, sí. Haceros oír. Sí, yo solamente quería comentar dos cosas. Una, que en relación a la obra de encargo de una fotografía, hay una sentencia muy interesante que es a nivel de publicidad. O sea, en publicidad. Publicidad es publicidad. Sí, pero es muy interesante porque en este caso era un autor de una. Es un fotógrafo súper conocido que a la vez, pues para mantener pues su sueldo, su modus vivendi, a la vez. Pues se dedica a la publicidad. Y en este caso participa en una sesión fotográfica para un anunciante, en este caso de unas galletas. Se hizo un contrato, ¿vale? Se hizo un contrato, pero no directamente entre el anunciante, sino con quien lo contrató. Pero este contrato no preveía una explotación, una cesión de los derechos total, no preveía toda una serie de cosas, pero en cambio el juez dice que en este caso en concreto, que es un encargo que se ha pagado y que debe entenderse que además su trabajo es fruto
de la participación de muchísimas más personas, porque en este caso el fotógrafo a la vez tiene una productora que lo ha contratado, que le han dado unas directrices para cómo tiene creativo que exponer las galletas. A la vez dice, bueno, es que esta es la técnica de la transparencia fotográfica y tal, ¿no? Y dice, bueno, esto de la técnica de transparencia fotográfica la emplean todos los fotógrafos en España, ¿no? Que se utiliza para publicidad, ¿no? Con lo cual, pues, en este caso sí que se puede entender que hay esta sí. cesión, ¿no? Sí. Lo dice, bueno, sí, esto es una sentencia sí. de un... Yo haría solo dos puntualizaciones, una en el mismo sentido que ella indica y otra que se aparta un poco. En materia de publicidad hay una disposición específica sobre derechos de autor en la Ley General Publicitaria, que es del 88, sí. por lo tanto posterior a la Ley del 87. Esto es, prácticamente todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual está en la Ley de Propiedad Intelectual, pero prácticamente todo, no todo. Entonces aquí habría una norma especial que facilita la transmisión de los derechos cuando la obra es una obra publicitaria. Lo segundo sería que la ley española sí que incluye una presunción de cesión de derechos cuando la relación es una relación de tipo laboral. Es un trabajador y hay una empresa. Y entonces se presume que se transmiten al empresario los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral. Lo que no hay es una norma equivalente que diga que se transmiten al comitente los derechos sobre la obra creada en virtud de un encargo. Uh-huh. Sí que hay sentencias como esta, y al menos una del Tribunal Supremo, en la que se aplicó analógicamente lo previsto para la relación laboral a la relación civil de simple encargo de obra. Pero es una norma excepcional, no la norma, la sentencia, la del Supremo, excepcional y excéntrica. Sí, sí. Excéntrica en el sentido de que es inusual, hay una sentencia. En las demás lo que dicen es, se ha previsto esto para la relación laboral, no para el mero encargo. Entonces, si por ejemplo a Carrota le encarga un informe sobre una cuestión, cualquiera de las cosas que habéis planteado, le pedís un informe. Y ella hace el informe por escrito y os entrega el informe. ¿Habéis adquirido algún derecho de propiedad intelectual sobre el informe? No. Ninguno, absolutamente ninguno. Lo que habéis adquirido es el informe, podéis leerlo, podéis estudiarlo y podéis obrar en consecuencia. Pero si queréis derechos de propiedad intelectual sobre el informe, hay que hacer un contrato. Sí, sí. Hay que hacer un contrato. Y decir, oye, pues me gustaría poder colgar. Imaginaos que el encargo es un encargo que hace una asociación de productores. Entonces decimos, oye, queremos poder poner este informe en nuestra página web. Bueno, pues esto es una explotación del informe. Claro. Cuando haces el encargo, redáctalo y di que se te cedan los derechos y que en el precio va incluido el derecho de la asociación a colgar este informe en la página web, que es una modalidad de explotación del informe. Los contratos, antes lo comentábamos con alguien, son muy importantes. En España somos de una cultura anticontractual. Pues debe ser porque creemos en la providencia, ¿no? Y que la ley ya lo tendrá resuelto. Es mentira. Es decir, el contrato es una herramienta muy importante. ¿Nunca os ha llamado la atención ver un contrato americano que son 100 y pico folios y un contrato español que apenas son 2 páginas? Pues trabajemos más los contratos, porque hay muchísimas cosas que se deben y se pueden prever. Porque la ley no lo hace, ¿eh? La ley no lo hace. Antes de seguir, la segunda parte de la pregunta de Valerie, porque mucha gente, ¿eh? O sea, es una de las preguntas, si estás grabando y se oye de fondo la música de una televisión, música, que tú no la has ido a buscar, de una, ¿no?, radio, que entra en Brasil, la grabación está allí. Era lo que en una pregunta aquí ponía, me habéis obligado a ir al diccionario, imagen diegética. ¿No? No, es decir, ella te decía el ejemplo, te hablaba de que, bueno, que hay una música sonando. Sí, que tú estás grabando en directo, es la realidad. Es decir, música que había, aunque ese señor tenía en una tele, en un mercado. O sea, nos entra en el documental música continuamente. Es que, claro, esto, uno de los problemas que hay, aparte de si la ley. Este es un debate que, aparte, hay una cosa que son las entidades de gestión. Y perdonad que tal que lo diga así, pero cuando oyen músicas, ¿no? Oyen músicas. Van rastreando y oyen músicas. Otro tema es luego
Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de las entidades. Sí. No, bueno, yo no es que no esté en contra, ¿eh? No, yo la voy a romper en el siguiente sentido. Una entidad de gestión es una persona jurídica que tiene el deber legal de administrar los derechos. Uh-huh. Por lo tanto, su trabajo es este. Es decir, es identificar cualquier explotación de la música, o del tipo de obra que se trate, cuyos titulares le han encomendado y obrar en consecuencia. Sí. Si no, se expondría a una acción de responsabilidad por parte de los asociados. Pero, por ejemplo, esto hoy ya no lo podrá utilizar. Lo que no es incompatible con que a veces se pasen varios pueblos. Este vídeo media ya no lo podrá utilizar. Que el vídeo de esta jornada no la podrá colgar en la web, porque ella ha puesto la música de Julio Iglesias. Ya está, ¿no? Sí, y estamos rodando, claro, y esto nos pasa en documental continuamente, que es estás grabando la realidad y te entran las músicas. Es un que por cierto nos has de contar esto de los 8 segundos, ¿no? Que todos siempre hemos oído este mito, ¿no? Si dura 6 y tal. Es un falso mito, esto porque es una cosa. Yo he pagado por 8 segundos del Bob Marley $25,000, pero bueno. Claro. A ver, 9 eran. ¿Eh? 9, es verdad. Ay. Ay. Pasaste un segundo. A veure, és que lo del derecho de cita, que es muy relativo, se tendría que ver la naturaleza verdaderamente del documental, pero es que además el problema que hay, práctico, yo formulo desde un punto de vista práctico, es el riesgo que te venga la entidad de gestión. Yo lo viví con el caso de Clavelitos. Es decir, Clavelitos, ahí no, el nodo. Y el nodo y Clavelitos. En la misma película había el nodo y Clavelitos. Es decir, que no es una obra, que tú dirías, es una obra de folclore. No, pues tiene también un autor, con tanto de la música como de la letra. Claro. Pero ¿qué era haces? Ficción. Sí, bueno, clar, no, és que és molt, aquí és la reivindicació que tenim reivindicació, des del sector documental, val, no? El sector documental. El que passa que, clar, el documental també és comercialitzable. Sí, però jo no puc controlar... Jo aquesta música quasi que li tindria que pagar ella a mi, perquè ha entrat ella en el meu documental. Jo no l'he anat a buscar. Clar, és que no ho controles en absolut. Mirad, en la directiva de la Sociedad de la Información, o lo que en España hemos traducido como Directiva de la Sociedad de la Información y que en otros países creo que la llaman Copyright Directive, hay una relación de los límites que los estados pueden incluir en sus legislaciones. Es un sistema tipo escaparate. Es decir, mirad, aquí están estos límites, ninguno es obligatorio, bueno, de hecho hay uno que sí que es obligatorio, que es el de copia técnica, pero lo saltamos, con esta excepción, todos los demás límites son límites de carácter facultativo. Lo que dice la Unión Europea es, si queréis límites, esta es la cesta. O sea, tenéis que sacarlos de esta cesta. No pueden estar fuera de la cesta. Pero no os tenéis que comer toda la cesta. Es decir, que por lo tanto vosotros escoged. La lista de la directiva es una lista bastante amplia. Bastante amplia. E incluye la inclusión incidental de una obra o prestación en otro material. Es decir, hay una excepción, artículo 5, apartado, es el 2 o el apartado 3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción, que luego son extensibles a otros derechos. No, perdona, del 3. Apartado 3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a los que se refieren los artículos 2 y 3, que son el de reproducción y el de comunicación pública, por lo tanto, amplias posibilidades. Cuando se trate de una inclusión incidental de una obra o prestación en otro material. Problema, que el legislador español no ha querido sacar este límite de la cesta para llevarlo a nuestra ley. Si nosotros no tenemos excepción de uso incidental. ¿Y esto quién es? Si desde el sector se quisiera hacer una iniciativa, ¿a quién te hace? ¿Quién es? No lo sé, pero... Okay. Esto es un chollo. Que pongan una página más en este libro.
no lo sé, pero yo estuve en una comisión para la reforma de la ley de propiedad intelectual cuando se trataba de incorporar esta directiva y yo personalmente incluí en el borrador el límite de uso incidental. Las entidades de gestión, bueno, porque conocen el país, claro, y saben que aquí somos como somos, dijeron, bueno, cuidado, cuidado, porque aquí el uso incidental puede acabar siendo cualquier cosa, también hay que entender sus temores, se opusieron y absolutamente nadie, nadie, ninguna asociación de productores o de directores de documentales, absolutamente nadie defendió que estuviese en la ley española algo que podría estar, que es el límite de uso incidental. Por eso les animaba a hacerse oír, ¿eh? Es decir, que ahora parece que está cocinándose con la transparencia habitual en España. Esto es que hay borradores que no se cuelgan en ninguna página electrónica, pero que todo el mundo tiene. Bueno, es el sistema que se sigue en España para difundir la información, ¿no? Es el más rápido que hay. Dale algo a alguien y dile que es secreto, ¿no? Eso corre como si fuera... Pues bueno, se está cocinando una reforma de la ley de propiedad intelectual. Una de las cuestiones que se podría modificar es el sistema de límites. Bueno, pues si creemos que es razonable que haya algo que tranquilice a un productor de un documental cuando incidentalmente aparece algo, pues entonces introduzcamos un límite de uso incidental, porque podría ser el caso, si es aquello que aparece incidentalmente. Sí, es que nos pasa continuamente. Yo, de todas formas, tiendo a pensar que el límite de uso incidental podría llegar a ser aceptado de facto por los tribunales españoles, aunque no esté en la ley, considerando circunstancias que podrían en algún caso entender que hay un abuso en el ejercicio del derecho por parte del titular. Yeah. Pero bueno, para nosotros, como los productores de documentales somos pequeñitos y con presupuestos muy bajos, que no podemos ni tener muchas veces abogados. Claro, lo ideal es tener una, que es lo que más nos encontramos a faltar, un marco legal claro, fácil y que puedas saber qué puedes hacer y qué no. Bueno. Y realmente no existe, o sea. A ver, no sé qué existe. Bueno, existe, pero está muy alejado de nuestras posibilidades y realmente los casos. Fíjate, con la foto podríamos estar aquí hoy, la jornada la podríamos haber dedicado a la foto, pero, y estaríamos dos horas discutiendo sobre solo una pequeña cosa, ¿no? Cuando entramos con el tarareo, imagínate, no sé qué... Para que veáis el tipo de problemas que... A ver, es imposible hacer una ley que prevea absolutamente todo. Una ley tiene que prever lo básico y luego lo que tiene que haber son especialistas, sean abogados o jueces, que hagan al final interpretaciones razonables de la ley. Os pongo un ejemplo con referencia al llamado derecho de cita. Alguien muy, muy fundamentalista nos diría, no es un derecho de cita, es un límite de cita. Uh-huh. No es lo mismo, ¿eh? Aunque yo creo que no es incorrecto hablar de derecho de cita. En España, la cita, que francamente coincido completamente con Carlota, pues está mal regulada, si está regulada en unos términos que son necesariamente restrictivos, se recoge en los siguientes términos. Dice, es lícita la inclusión en una obra propia. Esto es importante, ¿eh? Tiene que haber obra propia. Soy un creador, ¿eh? Yo estoy creando mi propia obra y lo que quiero es incluir en mi obra propia fragmentos de otras obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. No sé a quién demonios se le pasó por la cabeza esto de fotográfico figurativo, que habría sido mejor que pusieran solo fotográfico. Fijaos que lo que está diciendo es, si se trata de una obra plástica, se puede poner entera. De hecho, si la pusiéramos fragmentada, a lo mejor tendríamos un problema, claro, de derecho moral a la integridad. En cambio, si es una obra escrita, puedes coger solo un fragmento. Lo mismo si es sonora o es audiovisual. Luego añade, siempre que se trate de obras ya divulgadas, esto es muy importante en materia de límites, la divulgación además se podría conectar muy fácilmente con el derecho a la intimidad de la persona. La divulgación es el primero de los derechos morales. Solo el autor puede decidir cuándo expone a los ojos de los demás aquello que ha creado. ¿Se puede citar una obra? Sí, pero solo si el autor previamente la ha divulgado. Siempre que se trate de obras ya divulgadas, entonces viene lo que nos complica la vida, dice, y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación. Sí, ya está. Bueno, esto es un disparate. Esto sencillamente lo que quiere decir es que dentro, en una tesis o no, dentro del límite de cita, el legislador español en 1987 apelotonó dos límites
que deberían estar claramente separados, que son el límite de cita y la excepción educativa. Y por cierto, hoy que ya tenemos excepción educativa, porque se reformó la ley y hay un apartado 2 del mismo artículo 32 que habla de qué tipo de usos se pueden llevar a cabo en ámbitos pues, académicos, estudiantiles, etcétera, pues podría haber aprovechado para reformar el artículo 32 y eliminar esta exigencia de que la cita se realice con fines docentes o de investigación. Pero aparte de esto, fijaos que en España dice que la cita, la utilización de fragmentos es a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Y la idea más estricta sería, mi obra no se puede entender si yo no incorporo este fragmento de la ajena. Si yo estoy comentando pues un poema, incluso el poema yo creo que debería poderse incluir íntegro, uh-huh. Yo es que debo incluir ahí el poema, ¿no? Porque si no mi propia obra, yo no me puedo expresar acerca de esa obra. El llamado derecho de cita detrás lo que tiene es el derecho fundamental a la libertad de expresión. Uh-huh. Entonces yo para hacer mi propia obra tengo que incorporar, ¿no? Si yo quiero hacer pues un documental, pues a lo mejor he de incorporar algún fragmento porque estoy hablando de eso, sí, sí. Y necesariamente tengo que hacerlo. Ahora, caso que llegó a los tribunales y es muy, muy ilustrativo. En un libro de texto aparece una fotografía. El libro de texto probablemente es de lo que en mi época se habría llamado libro de lengua y ahora debe ser técnicas de comunicación eficaz oral y escrita o algo semejante. Entonces había un capítulo en el que se trataba de una técnica de comunicación que realmente es muy eficaz, que es el grito. Bien, como que hoy en día, evidentemente, los alumnos son incapaces de entender nada si no se les ponen además imágenes, el avispado editor decide que ha de poner ahí una imagen. Entonces, ¿qué imagen podemos poner en un capítulo que se llama el grito? Bueno, pues esa imagen, ¿no? La ponemos ahí y entonces aparece Begap y dice, oiga, es que Munch no está en el dominio público. Y como no está en el dominio público, usted está utilizando indebidamente una imagen sin haber pedido permiso al titular. Entonces aparecen dos posibles interpretaciones del artículo 32. Una, la más protectora de los derechos de los herederos de Munch. Dice, oiga, esto es imprescindible. Es decir, para que se entienda la creación que está llevando a cabo el autor de la obra de lengua, es imprescindible poner esto. O es solo un valor añadido, es algo que ilustra, sería una mera ilustración. Ya que hablábamos de la Guerra Civil Española, pues la Guerra Civil Española, ¿qué cuadro hay que poner? ¿Qué foto hay que poner? El Guernica, pues vale. Pues hay que poner, Te pillan seguro, vamos. ¿Eh? Que el Guernica, la Begab lo tiene, vamos, como... ¿Pero cuál pondrías? Claro. El Guernica. No, que es lo que ilustra. Sí, bueno, la herencia, sí, sí. La herencia Picasso, que habría que ver, porque el cuadro, el Guernica, se hizo por encargo y lo pagaron los españoles. Claro, claro, sí, ¿eh? Sí. O sea, que también ahí habría cosas que rascar. Y además el problema debería dirimirse aplicando la ley de 1879 y ver exactamente cuáles fueron los... Pero en fin, no quiero sugerir aquí. En cualquier caso... Ponemos el Guernica, la Guerra Civil Española, sí, que, sí. ¿Qué quieres poner? Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Begab, que hace su trabajo, sí, sí. Dice, oiga, aquí hay una utilización, es una utilización que debería haberse realizado previa obtención de un permiso, no lo hay, por lo tanto hay infracción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces llega un juez que aplica, al final las sentencias muchas veces detrás lo que tienen son principios generales del derecho tan simples como el siguiente. Esto no puede ser. El principio general del derecho es decir, esto no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar el artículo 32 para que poner el grito de Munch en una obra, o incluso el Picasso en un libro de historia, quepa dentro del límite de cita? Entonces, lo lee, me parece extraordinario, ¿no? Que veáis cómo trabaja un jurista y cómo trabaja un juez. Y dice, se pueden utilizar fragmentos u obras... aisladas de carácter plástico, a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Entonces, el juez dice O. Dice, la O es explicativa, me están repitiendo lo mismo. A veces lo hacemos, este es imbécil o idiota, queremos decir lo mismo. La O no separa dos cosas diferentes. O lo que queremos es separar dos cosas diferentes. Es o esto o esto. El juez lo que hizo fue descubrir aquí, no un límite, sino dos. Dijo, hay un límite que es el de la utilización de fragmentos o de obras aisladas
para su análisis, comentario, juicio crítico, y hay otro límite que es la utilización de fragmentos a título de cita. ¿Y qué es la cita? Bueno, como la ley no lo define, yo, dijo el juez, les voy a explicar lo que es la cita. Esto, poner una foto, es cita. Yo mando desde aquí... Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, el magistrado que la dictó, persona muy inteligente, y me gusta el análisis, está en la sala primera del Tribunal Supremo, es decir, que no es una sentencia así extraña y hecha a humo de pajas, ¿no? Es la forma en que trabajan los juristas. Hay más preguntas por aquí. Sí, hola. Jo em dic Pere Marzo, soc realitzador de documentals. Volia preguntar una cosa, un cas concret. Es tracta d'una... Bueno, no hem parlat de... El dret d'explotació, el dret de propietat intel·lectual no es pot cedir ni vendre, no em sembla, si tinc entès? Sí que es pot cedir. Sí? Clar, cedir sempre. No es pot vendre. Vendre, volia vendre dir, perdó. No es ven. El dret d'explotació sí. Hi ha alguna regulació? Segueixen sent aquests 50 anys si el productor d'una pel·lícula ha vengut els drets de les seves produccions a una altra empresa? Però què vols dir, com què vols dir vendre? Doncs, bueno, es tracta d'un productor que fa fallida... Una productora fa fallida i ven en paquet totes les seves produccions, els drets de les seves produccions, a una altra empresa que li compra. ¿Puedo hacerme una autoenmienda? Sí, claro. Cuando decimos que no cabe la venta de la propiedad intelectual, estamos pensando en los derechos de autor. O sea, no cabe la venta de los derechos de autor. Es decir, hay una normativa que es muy protectora de los autores, que lo que dice es, olvídense del contrato de compraventa, vamos a hablar de otra cosa, que es de cesión de derechos. Y la cesión está sujeta a una serie de restricciones que en definitiva implican que el autor nunca deja de tener la propiedad intelectual. Por ejemplo, para cualquier modalidad de explotación inexistente o desconocida en el momento en que se hizo la cesión, el autor seguiría ostentando los derechos correspondientes. Es decir, no es posible la venta de la propiedad intelectual referida al autor. Pero claro, esas normas de cesión son normas que están en el libro primero. En el libro segundo no hay normas de cesión. Entonces aquí sí que nos podríamos preguntar, y bueno, podría ser perfectamente defendible, si cabe la venta de derechos afines en los que no hay otra cosa en juego que un valor económico. Es decir, no veo restricciones de la legislación de propiedad intelectual a que un productor pueda vender sus derechos de propiedad intelectual. ¿Y la limitación sigue siendo esa de los 50 años desde que se exhibió eso? Pues sí, es una venta, desde luego. Es decir, esto es... Yo te vendo una cosa que tiene esta vida. Exacto. Y cuando la vida se extinga, pues... Aquí hay un caso, de hecho, un caso de los estudios cinematográficos. Yo estoy cambiando de idioma constantemente, sí, pero no... Porque no me explico más bien en castellà que en català. No sé, tu preguntaves que... en català. Tu em preguntaves en català? Ah, ostres, doncs jo... Bueno, és... Bueno... Hi ha un cas dels estudis... Estudis eren dels laboratoris, que hi havia aquí a Terrassa. Que no era nom... Fotofilm. Exacte, gràcies. I es van quedar... moltes pel·lícules, els originals es van quedar allà a Fotofilm tancats, és a dir, els productors no podien recuperar els seus negatius i es van, bueno, hi va haver d'intervenir inclús la Generalitat la Filmoteca, van haver de fer uns dictàmens perquè allò va entrar dins la mansa concursal. Els productors deien que allò era seu, era dels negatius aquells, allò era seu i que no era del laboratori ni molt menys. No? I efectivament la sentència és molt interessant perquè fa aquesta distinció molt clara de lo que és el suport, de lo que són els drets i si es pot vendre o no es pot vendre. I és el Xavier O'Callaghan qui fa tota aquesta... No sé si l'has vist aquesta sentència, jo crec que sí. I és molt interessant. Crec que sí, però no recordo... Doncs és molt interessant. Llavors diu, miri, els negatius aquests són de titularitat dels seus legítims propietaris. Llavors això no pot estar dins d'aquesta massa. No? Bueno, hi ha un altre cas, que això va passar també en el seu moment amb les empreses discogràfiques, per exemple, en el cas de Belter. Val? El cas de Belter era un segell discogràfic que va entrar en suspensió de pagaments, ara concurs de creditors, abans era suspensió de pagaments i va després esdevenir en fallida. Hi havia tot un recopilat... Belter tenia
recopilatori d'interpretacions impressionants de, per exemple, de les primeres interpretacions del Carreras, de la Montserrat Caballé, fantàstiques, i això és, el jutge ho va assignar, ho va vendre, el millor postor que tenia en aquell moment, i en aquest cas doncs, s'ho va quedar. No? La sentència, o la resolució, més ben dit, l'auto judicial no és gaire bo, perquè és com bastant agafat pels pèls, o com ho diu la disponibilitat d'aquests béns. En un moment determinat, el senyor Carreras posa una demanda a aquesta discogràfica i la discogràfica en qüestió, no, se defensa i diu, miri, a part de que jo tinc aquesta auto judicial, a part de que, a més, això jo ho vinc explotant d'una forma regular des de fa no sé quant de temps i mai vostè m'ha dit res, no? No? Vull dir, ningú m'ha dit res, com deia el Ramon, això són drets de propietat intel·lectual, l'intèrpret en el seu moment ja va fer la cessió dels drets, val? A mi m'han donat la gravació era el màster, jo el màster també l'he adquirit correctament, perquè m'ho disposa l'auto judicial i en principi ho puc fer servir. Llavors, si tu agafes uns fragments d'una obra que ha adquirit un productor, suposem, d'una altra empresa que està en fallida, tu a més ets un tercer de bona fe. Tu no tens per què anar a mirar si aquell ho tenia bé o tal. És a dir, en principi també, tu si ho adquireixes d'un tercer que suposadament té els drets, val? Tu al principi adquireixes de bona fe, per tant, i tens un contracte, i el contracte et dona unes garanties, llavors, en principi no tindries per què tenir problemes. Tenim temps per a un parell de preguntes més, o tres? Hola, sóc el Manu de Manual, i volia fer dues preguntes. Una era una aclaració, si a la llei de la propietat intel·lectual el gènere documental té algun tipus de definició, de connotació, si això tindria algun sentit de cara a possibles modificacions de llei, etcètera, etcètera. Perquè, clar, el cas del documental té coses de les que hem estat parlant abans, sobretot a l'hora de rodatge, de trobar-nos amb situacions que no podem controlar perquè llavors no estaríem fent documental, estaríem fent ficció, perquè estaríem preparant situacions, no? I si això serviria per dibuixar una mica en aquesta llei una mica això que heu dit el código de bones pràctiques del fair use per, en aquest sentit. Aquesta seria la primera i després tinc una pregunta sobre la cita. Fes les dues seguides. Sí? Val. Després triarem la que sabem respondre. Clar, la més fàcil la farem. Aquesta del dret de cita sobre els diaris. Moltes vegades fem servir retalls de diaris per a la nostra narració fer un dibuix de la situació, per exemple, política d'aquell moment. Això s'entén com una cita? Si estem ensenyant titulars, per exemple, de diaris de fa 20 anys? O d'ara. O d'ara. Bueno, en principi, la llei de propietat intel·lectual no fa una regulació específica de documentals. Val? És una llei, com deia el Ramon, una llei oberta i que, per tant, el documental és una obra audiovisual i llavors, i per altra banda, ella mateixa que incorpora altres obres ha de treballar doncs, amb la normativa que existeix en l'actualitat. Com s'ha dit aquí, en aquesta sessió, jo crec que l'important és que vosaltres, com a productors de documentals, feu sentir la vostra veu des del punt de vista de que dins de l'audiovisual doncs, és un tipus d'audiovisual diferent. No és l'audiovisual d'entreteniment, sinó que és un audiovisual d'investigació, és un audiovisual de memòria històrica, és un audiovisual, diguem-ne, en definitiva, de preservar unes determinades identitats, unes determinades... És a dir, que supera el mer entreteniment. Val? A partir d'aquí, doncs, clar, tot això
els grups de, els lobbies, després de tot, els grups de pressió, els, si un està sobre doncs, de la legislació i del legislador i va transmetent, clar, depèn de la força, evidentment, però si tu no dius res, no existeixes, no? Llavors, doncs, jo crec que això és molt, molt important doncs, de tenir-ho present, no? Título de un artículo, yo creo que no habría problema en ponerlo. Mm. Es el convenio de Berna, en el artículo, el convenio de Berna es el gran convenio internacional en materia de derecho de autor, es un convenio de 1886, del que, por cierto, por una vez y sin que sirva de precedente, España fue país fundador, es decir, uno de los países que impulsaron el convenio de Berna. Nos dice en el artículo 2, apartado 8, la protección del presente convenio no se aplicará a las noticias del día. Es decir, la noticia del día es pura información. El titular suele ser información casi en estado puro. Entonces, habría que aplicarse para intentar decir que el título de un artículo es una creación. Con todo, habría espacio para discutirlo, porque la ley española de propiedad intelectual protege también los títulos si son originales. Un problema tan grave como el de las fotografías, ¿no? Es decir, cuando un título es original. Y por otra parte, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el caso Infopac, no sé si Infopac 1 o Infopac 2, porque hay dos sentencias Infopac, en la que se planteó un problema con una empresa que prestaba un servicio de documentación que consistía en que los interesados le decían, oye, me interesa lo que se publica acerca de esto. Entonces hacía una búsqueda y daba una información que incluía la palabra que había indicado el cliente y, para contextualizarla, 5 palabras previas y 5 palabras posteriores. Esto es 11 palabras. Vamos a los mitos, pero en este caso con cierta base, de los 8 segundos. Es decir, ahora corre la idea de que 11 palabras están protegidas. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia lo que dijo es: yo no puedo descartar que en 11 palabras pueda haber originalidad. Si en 11 palabras hubiera originalidad, esas 11 palabras, esa frase, estarían protegidas. Pero eso no quiere decir que, igual que los 8 segundos, las 11 palabras ya estén protegidas. O sea, es una afirmación mucho más etérea. Es decir, puede haber originalidad en 11 palabras y puede haber originalidad en 2, o incluso en 1, como sucede con los títulos de las obras literarias o de una película. Yo antes, cuando se hablaba de esto, la originalidad, me había apuntado un título que es una novela, Wuthering Heights. Wuthering Heights es una novela que en España no concebimos que se haya podido traducir de otra manera que como Cumbres Borrascosas. Es decir, fue tan acertado el título que, bueno, para nosotros Cumbres Borrascosas, pues es la traducción. Bueno, ¿alguien más podría utilizar la expresión Cumbres Borrascosas? ¿Está protegida la expresión Cumbres Borrascosas? La protección de los títulos está en la frontera entre propiedad intelectual y marcas, porque de alguna manera lo que está haciendo es identificar un producto, pero está en la ley de propiedad intelectual. ¿Cumbres Borrascosas está protegido? No debería. Pues, porque son Cumbres Borrascosas hay. Que quitarte como crepúsculo, ¿no? También. Bueno, existe, ¿no? El crepúsculo. La palabra existe. Bueno, de hecho claro, como las palabras es la herramienta con la que todos construimos el lenguaje, pues las palabras, salvo si se han registrado como marca, carecen de protección. Bueno, es el eslogan del almendro, ¿no? Vuelve a casa por Navidad, ¿no? Aunque yo siempre he sostenido que hay una palabra. Lo que pasa es que la inventó la persona inadecuada, que era Gil, el que había sido un atrabiliario presidente del Atlético de Madrid y, en fin, y alcalde de Marbella y algunas cosas más que ya nos meterían de lleno en el Código Penal. Este señor un buen día inventó una palabra estupenda, que es ostentorio, que es una mezcla fantástica de ostentoso y estentorio. Bueno, esa palabra antes no existía. Si en vez de ser suya fuese de García Márquez, pues a lo mejor acabaría haciéndose un hueco en el diccionario. Claro, las palabras no tienen protección y algunas pueden ser muy originales, pero la ley nos dice: los títulos, si son originales, están protegidos como parte de la obra. Por ejemplo, el título Wuthering Heights en Francia
en Francia no fueron tan hábiles, no encontraron un título tan bueno como Cumbres por las Cosas, y se tiraron mucho tiempo ensayando títulos diferentes. En un momento determinado hubo un título que caló en el público, pero eso no impidió que los editores siguiesen publicando nuevas traducciones de la obra Wuthering Heights. Entonces, en un momento determinado hubo un editor que publicó una nueva traducción de esa obra con un título que era, no sé, Les Odios, Les Vans o algo así, pero claro, para darlo a conocer, puso un cartel que decía, oye, esto es Cumbres Borrascosas, ¿eh? Es decir, que entendámonos, es decir, el título en francés que realmente había encontrado el favor del público. Evidentemente hubo una demanda en su contra por estar utilizando indebidamente dos palabras o tres palabras que eran el título de la traducción que había tenido más éxito entre el público francés. Por lo tanto, nunca sabes exactamente cuándo te puedes encontrar con alguien que te dice 10 palabras son originales. Yo, en el caso que planteas, no vería muchos problemas en que en un documental pues, aparezcan los titulares de los periódicos de la época, y eso creo que debería caber en un concepto de cita que no es el de nuestra ley, pero sí en un concepto de cita que es el que está en la directiva de la Sociedad de la Información. Bueno, y el artículo de también, y el artículo 10 del convenio de Berna, de alguna manera. Bueno, pero luego hay que ir a la ley. Sí, española. Ya lo sabes, el artículo 10 del convenio de Berna, ¿eh? Vamos a más preguntas, que si no nos come el tiempo. Sí, jo em dic Maria Pedró i vinc a títol propi. Recentment m'he trobat que muntant un documental havia d'incloure un vídeo del YouTube en el que apareixia una menor. Aleshores, em van venir dues preguntes. Clar, automàticament em van dir, això fora, has de tapar la cara de la nena. I jo vaig dir, sí, agafo la meva cosina i tinc els drets d'autor. Em van dir, no, tampoc. Doncs la meva pregunta era, si jo tinc uns drets firmats del pare o tutor d'aquella nena, puc utilitzar-ho? I l'altra pregunta és, tot això del YouTube, realment, tu ets autor d'allò, encara que no ho hagi registrat, perquè jo puc fer un vídeo i penjar-lo al YouTube i jo de cap manera puc demostrar que allò és meu. Fins a quin punt no tenim dret a utilitzar vídeos que corren per la xarxa si els autors no ho han registrat? Bueno, a veure... Com les coges? No, mira, la del YouTube aquesta és molt autèntica, perquè primer de tot t'hauries de llegir les condicions generals de YouTube i veuries que YouTube es queda la propietat dels continguts. ¿Vale? Yo puedo responder lo fácil y tú sigues con lo difícil. Yo creo que de lo fácil que ella planteaba había dos cosas que creo que sería bueno que quedasen claras. Una, la protección en España no depende del registro. Exacto. O sea, tú eres autora por el hecho de haber creado. Exacto. Y luego, se presume tu condición de autora porque aparezcas de alguna manera identificada en la obra. Con esto sería suficiente. Lo puedas acreditar de algún modo. O sea, que no has de correr al registro de la propiedad intelectual para inscribir, pero... porque el artículo primero de la ley española dice la propiedad intelectual se ostenta por el mero hecho de la creación. Y el artículo 6 dice se presume que es autor quien aparece como tal en la obra. Para que luego una obra audiovisual como YouTube, pues normalmente no hay títulos de crédito. Tendrías que probar que eres la autora. Pero si de alguna manera dejases constancia, un pequeño título de crédito, que esto es tuyo, pues la ley presumiría que efectivamente lo es. Però s'ha de vigilar, per això, en primer lloc, i per altra banda heu de tenir molt present que si pengeu coses a YouTube té unes condicions actuals que ho poden fer servir ells com els hi doni la gana. Perdoneu que ho digui així, però és així mateix. Val? Totes aquestes grans plataformes, Facebook, Instagram, de fet Instagram ja ha tingut problemes i ha sortit en els diaris, totes aquestes plataformes tenen unes condicions generals que ningú es llegeix i que tothom les accepta, però diu que aquells continguts seran, és a dir, tot allò que estigui allà dins és seu. Per exemple, inclús el Gmail, és a dir, a Google, a tots els Gmails, tot el que tingui un compte de Gmail, els seus, inclús els atacs que van, són també, poden fer-ne ús a Google, que el fa, vull dir, el fa i quan borra no borra, vull dir, s'ho queda, vull dir, això que dius, he borrat la meva compte de Gmail, no és veritat, s'ha quedat allà dins, val? I llavors, respecte a això del registre, efectivament és una cosa que heu de tenir molt clar. És a dir, no pel fet de que no estigui registrat no vol dir que no estigui protegit. Una altra cosa és acreditar l'autoria, que és el gran problema de com acredito l'autoria.
I per altra banda, a més, aquesta, acreditar aquesta autoria especialment si jo vull comercialitzar això. Val? Llavors, a nivell de comercialització, generalment el distribuïdor et demanarà un registre de propietat intel·lectual del guió, et demanarà un registre de propietat intel·lectual, i als Estats Units no podràs arribar a comercialitzar-ho mai perquè és un requisit sine qua non tenir el registre ja no solament en espanyol, sinó que ells t'exigeixen per la llei de procediment de copyright processal ja allà, als Estats Units, que ho tinguis registrat en el copyright office. Sí. Esto es un, la conseqüència... ¿Esto está grabando todo? Sí, sí. De una trampa que ha hecho Estados Unidos. Si Estados Unidos es un país que durante muchísimo tiempo no quiso suscribir el convenio de Berna. Entre otras cosas porque el convenio de Berna dice que la protección se otorga por el mero hecho de la creación. Y en Estados Unidos, que es lo que corresponde a la tradición del copyright, la protección se otorga cuando se pide y se obtiene. Esto es, cuando vas a un registro, registras. Entonces, a partir de entonces, tienes la propiedad intelectual. Antes eres autor, pero eres un autor sin propiedad intelectual. Entonces, Estados Unidos, en un momento determinado, decidió o consideró que debía firmar el convenio de Berna. Por tanto, ya no podía mantener el criterio de que la protección se consigue con el registro. Ahora, hicieron la trampa de decir, bueno, la protección se tiene desde que se crea, pero si quieres ir a un tribunal, hay una condición previa que es que hayas registrado. El què? No t'amoïnis, no t'amoïnis. Espera un segon, espera, li dones el mic. Suposem que jo, no, per exemple, no tapo la cara a la nena i poso el vídeo. Però és que això m'ha sorprès molt. Això dels nens, és que arribarà un punt que ja no hi haurà nens enlloc. Vull dir que és que... És com de bojos. Qui és el responsable d'allò en el cas que s'hagi fet malament? Però és que a mi el que m'ha sorprès és que si tu tens realment l'autorització dels pares, val? En principi, per escrit, evidentment, per escrit i tot ben explicat, no hi hauria d'haver-hi cap problema. Suposo que es volien curar amb salut, perquè s'estan posant molt estrictes. Bueno, és veritat que l'autorització de drets d'imatge es pot revocar, val? Sí, és revocable. I ara, clar, també t'haurien d'indemnitzar, perquè clar, tu ja tens un document per escrit i tu has explicat molt bé en aquest document que això era aquest documental d'aquesta naturalesa, etc, etc, etc. Oye, para acabar con un cierto relax, para que veáis las diferencias que puede haber entre lo que dice una ley y luego la interpretación y aplicación que el sentido común exige que hagamos. Imágenes de menores. La imagen es un derecho fundamental y por lo tanto esta cuestión está regulada en una ley orgánica. Es una ley orgánica de 1982, de protección civil, del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Hay un artículo, que es el artículo tercero, que se refiere al consentimiento de menores e incapaces. El consentimiento de los menores, me salto lo de los incapaces, el consentimiento de los menores deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. Y aquí se ha introducido un criterio que es un criterio borroso, porque normalmente para saber si una persona tiene capacidad o no la tiene, aplicábamos un criterio puramente formal, que es el de estado civil, mayor de edad, menor de edad. En cambio, como se trata de algo que no es puramente patrimonial, sino que afecta a la persona, el legislador español ha dicho no podemos empaquetar a las gentes en categorías. Atendamos al individuo, es decir, veamos cuál es el grado de madurez, para que entiendas a qué me refiero. Eres un honrado o no padre de familia que recibes del colegio de tus hijos una carta en la que te piden autorización para que la fotografía de tus hijos pueda salir en la revista del colegio y en la página web del colegio. Bueno, si eres un padre que se ha leído este artículo, dirías, ¿qué edad tienen mis hijos? ¿16 años? Pregúntenselo a ellos. Porque tienen suficiente madurez para consentir por sí mismos, o no. En fin, pero aquí hay un criterio borroso que es el de la madurez de la persona. Es decir, es una persona y por lo tanto, si una persona está en condiciones de decidir por sí misma, que decida ella. Podría darse el caso de que consentimientos otorgados por los padres son absolutamente inútiles, inválidos, porque la persona afectada, pues, tiene 17 años, es menor de edad, pero tiene suficiente madurez como para haber decidido por sí mismo. Y luego, en segundo lugar, nos dice, cuando el menor no tenga madurez suficiente, ya que sea 3 años, 2 años, claro, es madurez en función de aquello que se va a hacer, ¿no? Pues entonces se nos dice, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito
por su representante legal, y ahora es cuando podemos empezar a reírnos un poco, y añade, quien estará obligado a ponerlo en conocimiento previo del Ministerio Fiscal. El representante legal estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de 8 días el Ministerio Fiscal se opusiere, lo más probable es que ni responda, resolverá el juez. No se ha aplicado jamás. ¿Por qué? Porque en España está vigente. O sigui, que en veritat ho estem fent, tots els contractes d'autorització de regímens a menors, en veritat tots estan... Si nos creyésemos esto, y por fortuna solo se lo creyeron los parlamentarios que lo redactaron en 1982, pues haría falta decirle al Ministerio Fiscal, oiga usted, que tengo proyectado otorgar el consentimiento en representación de mis hijos, autorícemelo usted. Esto no lo hace nadie, es que vamos, que si le llegase al Ministerio Fiscal, dirían, pero... así. Todas las escuelas... O sea que bueno, tengamos en cuenta que el sentido común existe y que los juristas también lo aplicamos. Y los jueces muy en particular lo aplican también al sentido común, ¿no? Bueno, hem d'anar acabant. Crec que és una de les poques sessions que ens hem quedat amb gent amb ganes de preguntar. Això ens agrada molt. Vull dir, hi ha interès, que jo crec que podríem estar hores i hores, però és a punt de ser les 8 i hem d'anar acabant. Recordar-vos només que dins dels dossiers, sisplau, trobareu una enquesta que ens agradaria que ens tornéssiu. Són 2 segons. I abans d'agrair... Una pregunta que havia aquí, que la quedo a respondre. Els edificis tenen drets? Ah, sí. Bueno, és que hem d'anar acabant, de veritat, que a les 8 ens fan fora. Però... ens fan fora. Sí, tenen? O potser ho deixem per una segona tanda, per una... Si no tenen ràdio d'emissió, no. Tenen drets? Els edificis, no. No. Hòstia, molt bé. Guai. Va, depèn. Perquè un edifici pot ser una obra, cuyo autor és un arquitecte, entonces puede no estar en el dominio público. Por lo tanto, si la obra no está en el dominio público, entonces un edificio tiene derechos. Llavors, passem a les conclusions que ens fa molt breument el Tono Folguera, que és, com us deia, president de Prodox, que ara fa poc que han fet un any. Un minut i 20 segons. No, molt ràpid, perquè, a veure, la conclusió és fàcil, no? Que estem tots en la més absoluta il·legalitat, no hi ha... ni un documental que produïm en aquest país que compleixi el 100% i tots, mira, ens la juguem cada dia, no? Amb el que posaves tu a la teva darrera diapositiva, no? O sigui que és cert que com millor ens quedi el nostre documental, més problemes de gas tindrem. Estem amb aquesta paradoxa, no? I a tots ens ha passat que els problemes els tenim quan ens queda bé l'obra i té difusió. Aleshores és quan comences a tenir problemes. I malauradament, o afortunadament, depèn de com tu miris, cada dia fem millors documentals en aquest país i cada dia anirem tenint més problemes i cada dia sereu més els que us trobareu amb el drama del error i omissiones, com ho veu vendre als Estats Units, que és el malson, que més d'una producció s'ha gastat absolutament tots els diners de la venda, tots, la venda a HBO, a la PBS, on sigui, $50,000 amb el malit contracte. O sigui, comprant drets que no havies comprat. Llavors, també donar la veu d'alarma a tots els que esteu fent documentals de forma ja no independent, sinó més allà de la independència, no? que cada dia són més, inclús els professionals. Cuidado, perquè tingueu present i assessoreu-vos mínimament i intenteu fer bé les coses. Jo crec que és important, com comentava el Ramon, que estiguem units, que siguem una veu, perquè és cert que moltes vegades, clar, els gestors de drets sí que estan units i tenen veu quan es legisla, i en canvi nosaltres sempre estem callats. Crec que ens queden, tenim 2 feines importants a fer, i una poder la més ràpida i assequible, que crec que hem de posar-nos en marxa ja, és obrir un diàleg amb tots aquells gestors de drets. No posar en dubte en aquests moments la propietat intel·lectual, però sí intentar que la propietat intel·lectual entri dins uns paràmetres del mercat actual en què estem vivint i que les entitats de gestió de drets ens demanin un retorn econòmic viable. Perquè nosaltres, més que problemes de negatives, que tampoc en tenim tants, de gent que no vulgui, que ens digui un no de posar la seva obra en els nostres productes, és que no podem afrontar el pagament del que demanen d'entrada, que és una locura.
I aleshores jo crec que sí que hem d'obrir un diàleg amb el BGAP, amb SGAE, un primer diàleg, un primer pas de dir, senyors, és un drama, o sigui, estem treballant uns pressupostos que vostès també han d'entendre que d'entrada i els seus associats els hi han de fer veure que les tarifes que apliquen són totalment inviables i que en aquests moments són un tap per la cultura d'aquest país. Sense posar en dubte la propietat intel·lectual, que crec que no ens pertoca en aquests moments. I ja és escandalós quan parlem, per exemple, d'arxius públics. O sigui, és un escàndol que els productors catalans estiguem pagant el que paguem per utilitzar imatges d'arxiu de TV3 o de la Filmoteca o de Televisió Espanyola, que són arxius, moltes vegades produccions d'ells mateixos, que estem pagant uns preus totalment fora de mercat i que el que fa que el nostre producte, que emetran ells i que són els primers a treure rèdit, serà pitjor perquè no podem utilitzar unes imatges que estan dins d'una televisió pública. O sigui, jo crec que aquí tenim una feina que des de les associacions de productors i des de tots els que esteu implicats us demanarem suport, espero aviat, d'intentar posar una mica d'ordre i d'adequar al mercat actual i als paràmetres comercials d'avui en dia tot el tema de drets de música, arxiu, fotografia, quadres, etc. I després en una segona fase, però això sí que intueixo que clar, ens ve gran, però clar, seria ideal fer algun estudi, fer no sé com ho hem de fer, amb algun assessor legal, d'intentar que, si, que la nova llei de protecció intel·lectual hi hagi alguna referència concreta al documental. Però això és, bueno, és algo que... En aquestes qüestions de reforma normativa, el més dramàtic és que no donin el que demanes perquè no han estat conscients de que ho necessitaves. És a dir, hi ha coses que no és que no te les donin perquè no te les volen donar, sinó perquè ningú ho ha demanat. Llavors, com a mínim, jo, bueno, francament, no, en fi, com no em demanen, però associeu-vos i feu-vos sentir, perquè de vegades us quedareu sorpresos de que dieu una cosa i us diuen, ah, sí. Doncs, el que tu deies, jo crec que el 80% dels nostres problemes és el no puede ser. El que tu has dit, és que no puede ser, és cert. Molts dels problemes que tenim, amb un mínim de sentit comú, haurien de quedar resolts perquè... Clar. Sí, moltes vegades el que passa és que els que fan les lleis o els esborranys doncs no són conscients d'una problemàtica determinada. No? No és que no vulguin que no es puguin fer documentals, és que ningú els ha explicat doncs, com es treballa, quins problemes es tenen, per trobar doncs, quina és la manera de... respectant els drets de propietat intel·lectual, que per cert també són vostres perquè sou autors d'audiovisuals, és a dir que vosaltres heu de ser gent molt sensible als drets de propietat intel·lectual, doncs, bueno, que la vostra feina es pugui fer. Conclusió final, amb els pressupostos que tenim, fem bé els ocus, triomfem, però una miqueta, no ens passem, o sigui, fem-los bé, que vagi bé, però ojo amb les vendes internacionals.